Bueno, para lo que son los platillos, es una gama bastante diversa, ¿no? Aquí tengo un custom special dry right, que es un sonido bastante oscuro, negro. Aquí tengo un platazo que es un Constantinople de 22 que tiene un sonidazo que sirvió para muchas partes, ¿no? Y bueno. Obviamente utilicé baquetas de todo tipo para tocar ya hard rock. Tengo un crash aquí, medio un tin crash, ¿no? Da un buen sonido, tiene un muy buen sonido también. Y un China. Low. Acá está lo que le hace de sonar así un camión esta batería. Es un bombo de 24, especialmente hecho para tocar, yo creo, hard rock. Y bueno, si lo afinas de diferentes maneras, puede servirte para jazz y para muchas cosas, ¿no? Para rock progresivo y cosas así. ¿En qué parte tienes esto? Mira, mira, escucha, la parte del sol, ya. Un, dos, tres, va. Ajá. Falta la conga, ¿sabes? Ahí falta conga. ¿Por qué no le han metido más negro? Por favor. Bueno, grabar a cinta es interesante, tiene una fidelidad de sonido realmente distinta. Lo digital suena bien, pero esto es más real. Creo que el hecho de que no tienes lo visual, ¿no? En Pro Tools tienes una pantalla de computadora y constantemente estás viendo colores y líneas y marcadores. Y acá no, acá es solamente tus oídos, tienes que guiarte solamente tus oídos. Y creo que eso hace que te concentres un poco más en lo que está pasando. Aparte que algo que tiene bien particular la cinta es de que no te saturas tan rápido. O sea, puedes escuchar música de alto volumen en cinta todo el tiempo y no te cansas, no te saturas, no te fatigas. Es complicado, es un poco más difícil, más elaborado, hay que ser bien objetivo, pero con una banda como Volcano que viene tocando juntos mucho tiempo, ensayan, tienen sus tonos claros, tienen sus partes claras, es más fácil, ¿no? Es darle rec y dejar que ellos fluyan como músicos y capturar la esencia. Mejor, pero que la siga intentando así para que le salga, puede salir algo mejor. Pero Ahí tampoco. ocupa la cinta, ¿no? A ver, sí. Estás sacando mucho, ¿no? No, porque la chanqui, no la chanqui. Acá tenemos 500 para grabar. Eso es. Le damos el corazón.
sí, sí, tienes razón. Tienes razón. Pero escúchame, no te psicoses tanto, no está exagerado. No, no es que tú, no es que tú por grabar seis veces encima se va a desintegrar, ¿no? Se prende fuego. Claro. Oye, esto es increíble, ¿no? ¿Quién sabe si lo dijo en serio? Me preocupa la cinta. Oh, pero acá Francisco me dijo. Tienes razón. La cinta será todo un tema en esto, ¿no? Porque me han tenido como loco el. Hemos estado como locos, y yo en especial, con el tema de las cintas, porque como es digital, me lo he dicho, como en digital tú puedes cambiar y puedes volver a retomar, en la cinta es totalmente distinto. Entonces, yo estaba muy preocupado con el tema de las cintas, porque si repetíamos de chancada de nuevo, y hemos estado bromeando con ese tema todos estos tres días de encierro, así que espero que la cinta haya tenido paciencia también y salga de puta madre el disco. Un fuerte abrazo y aplauso para mi compadre Herbie. Bien, tú, lo demás, las canciones. Yo decidí no hacer rítmica en varias partes. No, o sea, está muy bien. Y mejor para agarrar la esencia de todos en vivo, man. Bien. Concluido el día, nos vamos a dormir, pero sin antes dar las gracias a este hermoso bebé, y acá en estas que están en todos estos canales está el disco. Sí. Gracias al mundo, gracias a Limoris. Gracias a Limoris. Está ahí detrás de las cámaras como siempre, ha estado siendo la espía. Nos ha ayudado bastante al mundo, Estudio Amigos, Marco Sanz, Francisco Ayón. Y bueno. A Guaira también, que ha dado una fotito. Esperemos que este sea un gran regalo para todos. Nos vemos. Ya, vamos. Miedo, no te dejes deprimir. Entiende, lucha, vuela por tus sueños. Aún recuerdas aquel camino de niño, podía ser feliz.